¡El capitán lleva el timón! Vigila el puesto, Gist. El coronel está en apuros. ¿Qué quieres decir con eso? Está en el William Henry, enfrentándose a lo imposible. ¡Moved el trasero, chicos! ¡Todos a vuestros puestos! ¡Levad anclas! Disculpa la libación anterior, capitán. ¿Sabes que hace un año que nos conocimos? ¡Todo un año! ¡Si has de mi vida así! Ya mejor. Disculpa si me he tomado la libertad de celebrarlo sin ti. Un año. Gist, hay algo que quiero preguntarte. ¿Cuánto hace que sabes de mi anterior afiliación? ¿A los asesinos, dices? Lo sabía desde hace mucho tiempo, Sei. Seré un borracho, pero no estoy ciego. ¿O acaso crees que me tragaría que habías escapado de algún circo homicida? ¿Por qué no dijiste nada? Bueno, el coronel nos dijo que evitásemos el tema para que no influyera cuando tomases la decisión. Ya sabes, me salvaste la vida por puro instinto altruista y seguiste ayudando a muchos otros. Si por mí fuera, te habría nombrado templario hace meses. ¿Y de quién depende? Monroe mencionó a un gran maestre. Ah, sí. El gran maestre del rito colonial. Os llevaríais bien, Sei. Su padre era un asesino. Será una buena historia. ¿Alguna novedad del fuerte William Henry? Han rodeado la guarnición y los refuerzos se retrasan. Murphy en el lecho del rey francés.